historia este merendero, una grandísima historia. Comenzó en honor a mi hijo, hace 7 años que tenía un accidente, y él amaba a los niños, como lo digo, que él es como un ángel, hace milagros, él es milagroso. Sí, o sea que espiritualmente él sigue ayudando a los niños. Mi hijo partió a los 24 años, de lo bien que estaba, salud, completamente de salud, bueno. Me causó mucho dolor, pero hoy estamos contentos y alegres, otra vez con muchos niños a la vuelta, y bueno, alegría para mí, pero no fue fácil, ¿no? Yo estaba sola acá, ¿ves? Era solo grito para mí. O sea que yo tenía 3 varones, ¿ves? 3 varones y los 2 se iban a trabajar, pues. Imagínate, quedarte sola acá. Y de ahí, después vino una señora, ¿sabe qué? Comencemos con un merendero, dice acá. Y de ahí se hizo el merendero. Con la ayuda de los chicos salí adelante yo. Dios me confió a mí los niños, y bueno, la gracia de Dios, ¿no? Por supuesto que mi trabajo no era este. Mi trabajo era campo. Trabajé muchos años en campo, 30 años de aporte que tengo, y Dios lo permitió este y estar con los niños ahora. Y hace ya 7 años que estamos ya con el merendero. Hasta el año pasado estaba a través del municipio, ¿no? Ahora ya está a cargo de nosotros, y bueno, y cada uno, el granito de cada persona que quiere aportar el granito de arena, ¿no? Porque esto no está inscrito en ninguna parte, este es un merendero privado, digamos. Se trata de las demás personas, del trabajo, del sacrificio de cada persona, se trata este merendero. El merendero para mí es ayudar a ser misericordioso con Rafael. Rafael se fue a la casa de Dios por misericordioso. Y el merendero no es solo para los niños, sino para las personas que no tienen, quieren merendiar, no tiene para merendiar, también participa, ¿viste? La mamá también a servicio en la merienda.